La Catedral Santa Ana de Ocaña, una de las antiguas parroquias de nuestra ciudad, como lo decíamos en un programa pasado, junto con la parroquia de San Agustín, se convierte en el lugar propio para la sede del obispo, siendo diócesis el municipio de Ocaña desde 1962. Hoy hablaremos en Tierra Camaña un poco más sobre los significados que tiene nuestra catedral. Bienvenidos. Monseñor Manuel Benjamín Pacheco elaboró un documento histórico de la parroquia de Santa Ana titulada Monografía Eclesiástica de la Parroquia de Ocaña, escrita por Monseñor Joaquín García Benítez, obispo de Santa Marta, con motivo de celebrarse el cuarto centenario de la creación de la diócesis. Según el Archivo Histórico Notarial de Ocaña, el día 26 de julio, festividad de San Joaquín y de Santa Ana de 1570, ranchearon Francisco Fernández de Contreras y sus compañeros de expedición en el sitio donde había sido fundada la Villa de Santa Ana y hoy en día es la ciudad de Ocaña, donde se funda el 14 de diciembre del mismo año. La magna catedral de la ciudad cuenta con una infraestructura antiquísima y llena de mucha historia que se conserva desde su última edificación a finales de los años 80. Una de las parroquias más antiguas de la ciudad. Sí, Mario, de hecho es la primera parroquia que hubo en Ocaña. Cuenta la historia, o hay algunas versiones que dicen que las personas que llegaron a fundar la ciudad llegaron el 26 de julio de 1570. Por eso la advocación de la catedral y la patrona de la ciudad es Santa Ana. Entonces se fundó la ciudad el 14 de diciembre de 1570, pero se mantuvo esa advocación teniendo en cuenta el día de la llegada del fundador a la ciudad, al territorio donde se fundó la ciudad de Ocaña. Pues es una catedral que ha sufrido muchos cambios a través de la historia por diferentes motivos, ya sea porque la ciudad creció y la primera capilla que hicieron era muy pequeña y tuvieron que ir ampliándola, o por algunos fenómenos naturales que la destruyeron y tuvieron que ir haciendo reconstrucciones y remodelaciones. Y ahora pues la que tenemos hoy en día es una construcción que surge a partir de el hecho que acaeció en 1875, que fue el terremoto de Cúcuta, que produjo algunos deterioros no solo en la catedral, sino en otras iglesias, de hecho San Francisco también, y entonces se hace una nueva reconstrucción teniendo en cuenta el estilo arquitectónico que estaba predominando en el momento. Y el hecho muy particular de la catedral, como la conocemos ahora, es que reúne varios estilos arquitectónicos. Podemos encontrar elementos que son propios del estilo gótico, del estilo románico, y también un detalle muy especial que es la cúpula de la torre, que tiene algunas influencias del estilo árabe. Entonces todos esos estilos se reúnen y crean un estilo ecléctico, que es la reunión de varios estilos arquitectónicos, pero que no hay uno definido. Ese estilo de la infraestructura de la catedral, ¿quién lo trae a Ocaña? ¿Los españoles? ¿Hay una aprobación del Vaticano? ¿Quién hace o quién retoma esa idea de que la estructura de la catedral sea en el estado donde actualmente la conocemos? A ver, eso nos tenemos que remontar a la historia. Cuando surge el cristianismo, las primeras iglesias que se construyeron o donde se celebraban las ceremonias religiosas eran las catacumbas. Luego de muchos años, los cristianos asumen los templos de planta basilical o basílica que conocemos ahora, que eran los templos romanos, y a partir de ahí empieza a tomarse ese diseño arquitectónico y esa estructura como un modelo para implantar o para retomar en la construcción de los templos cristianos católicos. Y desde España pues llegan esos diseños
que en algunas regiones de Colombia, y dependiendo de la topografía y de la función que iban a cumplir, eran muy sencillos. Si hacemos memoria del templo de San Agustín o del templo de San Francisco, que eran de una sola nave. Pero también existían otros templos que tenían tres naves o cinco naves. El caso de la actual Catedral de Ocaña es de tres naves y tenían una orientación especial. Generalmente se orientaban hacia el oriente, que era donde salía el sol, para que a cierta hora del día el sol estuviera proyectando su luz sobre la mesa de altar. Desafortunadamente en Ocaña, por la topografía, no se dieron las condiciones, pero está orientada hacia el norte, la puerta principal. Entonces son cosas que vienen establecidas de parte de la corona española y que se implantan en Colombia, pero que también se acomodan a la topografía y a las condiciones de los terrenos donde están haciendo esas construcciones. Las dimensiones de las iglesias en la ciudad, como la de la Catedral Santa Ana, tiene una altura un poco menor a las edificaciones antiguas de templos en Colombia. Esto hace significado a las representaciones de cada templo. La parroquia Santa Ana ha tenido a lo largo de la historia diferentes modificaciones. La más antigua en fotografía data de 1860 y después de 1962 en la creación de la diócesis de Ocaña. La parroquia Santa Ana, por ser la mayor, se convierte en catedral y de ahí su última altura en su edificación. Dentro de la Catedral de Santa Ana, inclusive si seguimos hablando de su exterior, la fachada, vemos o notamos varios significados importantes. Uno de esos, por resaltar y que hemos hablado en varias oportunidades, es el reloj, que es algo muy antiquísimo también. A ver, pues el reloj es un elemento que se usa generalmente en las torres de las iglesias como un referente, porque las torres de las iglesias son muy altas, entonces se usa el reloj para orientar a los ciudadanos sobre, efectivamente, sobre las horas del día, de cómo pueden organizar su tiempo y eso. Generalmente tienen sonido y ese sonido anuncia a la gente la hora que es. Sí es de gran importancia porque, lo que digo, la catedral o las iglesias en ese momento eran como la construcción principal y el catolicismo tenía el predominio sobre toda la población, porque somos un país que está regido por la religión católica, y ese era el edificio emblemático de la ciudad y era el que asimismo orientaba a la gente sobre diferentes actividades que se podían realizar. El reloj está constituido en hierro y algunas piezas son de bronce fosforado. Vestigios históricos señalan que luego del terremoto de Cúcuta en 1875 se afectó la torre de la Catedral Santa Ana y fue necesaria la reconstrucción. 45 años después fue donado el reloj. En 1920 fue traído de Alemania y se instaló en el campanario. Desde entonces se convirtió en el punto de referencia y los campanazos que retumbaba en toda la ciudad alertaba a los habitantes sobre los horarios en los que cada uno debía cumplir en sus obligaciones. Cuenta la historia, tal vez, o hay
en recopilación fotográfica sobre esos trabajos que se hicieron para la recuperación de la torre? Sí, hay un texto muy importante escrito por Monseñor Pacheco, que es la monografía eclesiástica de la parroquia, donde él hace una recopilación histórica de la ciudad, enfatizándose precisamente en la parte de la religión. Y pues se encuentran textos incluso desde el principio de lo que fue la primera construcción, que fue una construcción muy pequeña en bareque con techo de paja y que se hizo en ese terreno que se le compró a Cristóbal de Malaver. Eso fue en el año 1576. Ya para 1600 se presenta una propuesta donde dice que la iglesia parroquial estaba en malas condiciones y que era muy pequeña para el crecimiento que había tenido la ciudad. Entonces se organiza una remodelación y ampliación de la iglesia. Y luego para 1748 más o menos, se ve la necesidad de que la iglesia también tiene que mejorarse porque la estructura está en muy malas condiciones y se contrata a un arquitecto de Pamplona quien hace un diseño y así se construye. Luego de eso pues vienen algunas otras modificaciones porque tenía en principio una espadaña como la torre donde están las campanas, pequeña, como San Agustín. Y luego se construye una torre donde actualmente está esa torre que conocemos. Y vuelvo y reitero, en 1875 con el terremoto de Cúcuta, pues sufre muchas afectaciones y es cuando se construye este nuevo diseño de la catedral, que tiene algunos símbolos, tiene esos arcos de medio punto, que son 12 arcos que posiblemente representan los 12 apóstoles, tiene la torre con algunos elementos del estilo árabe, y esas réplicas en pequeña dimensión de la torre, que son más decorativos que cualquier cosa. Cuando hablas de torres en espadaña, nos referimos a torres, por ejemplo, como la de la Capilla de la Torcoroma, Parroquia de San Agustín, Capilla del Llano, Capilla de Santa Rita, de esa manera, de esas... Es más que torre, perdón por la equivocación, es más un campanario. Es un sitio donde se ubican las campanas, que son las que se usan para hacer el llamado a las realizaciones o a las funciones religiosas. Otro espacio destacado en la catedral es su retablo. De acuerdo con la información recopilada del archivo diocesano, en el archivo histórico notarial de Ocaña y fuentes secundarias, se define que el retablo fue fabricado en el año 1768 y el 19 de diciembre de 1775 se firmó el contrato de decoración con el artista Félix Diospino, natural de la villa de Mompós. Se hizo el contrato para la fabricación del retablo mayor y habla también de la fabricación de un retablo menor que estaba destinado para ubicar la imagen de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, que ese retablo estaba ubicado donde actualmente está el retablo del Santísimo. Cuando construyen la capilla de la Torcoroma, ese retablo es trasladado hacia allá y es el que actualmente conocemos. Pero revisando otros documentos del archivo diocesano, se encuentran inventarios donde se hace la relación de otros retablos. Eran aproximadamente 7 retablos más que había, que eran retablos laterales y que en ellos se celebraban misas particulares. Entonces, dentro de esos está el retablo de la Virgen de los Dolores, el retablo de San Juan Evangelista, el retablo de la Inmaculada, el retablo de San Pedro, de San Benito y de la Divina Pastora, entre otros. Serían retablos muy pequeños, ¿no? Eran retablos, se llamaban retablos menores porque no tenían la dimensión del retablo mayor, que era donde se ubicaba siempre la imagen a la cual estaba dirigida la advocación principal de la iglesia, en este caso de la actual Catedral de Ocaña. Y los otros eran retablos menores, que eran de menor dimensión y que estaban ubicados en las naves laterales.
Muchas parroquias en Ocaña actualmente tienen sus retablos. ¿Se pueden decir que son retablos menores al retablo de la catedral? Siempre se le asigna el nombre o el título de retablo mayor al que está ubicado en el muro testero, en el muro cabecero, que es donde estaba el altar. Entonces, independientemente de la dimensión que tenga, si está ubicado en el muro principal, es retablo mayor. Los retablos menores son los que están ubicados en las naves laterales. ¿Tuviste la oportunidad de poder analizar en profundidad el retablo de la catedral? ¿Qué encontraste en todo ese trabajo que se hizo durante ese tiempo dedicado para su restauración? Mucho simbolismo de la historia religiosa de Ocaña. ¿Qué podemos contextualizarlo generalmente? A ver, el retablo tiene una particularidad y es el único que se conserva actualmente de esos que estaba diciendo anteriormente que tuvo la catedral. El retablo mayor está influenciado por el estilo barroco, que es el siglo XVII y siglo XVIII. No es de gran factura, o sea, no es rico artísticamente, pero es de muy buena calidad. Se contrató la fabricación, como ya te dije, a partir de 1768 y la decoración en 1775. Esa decoración la hizo un artista de Mompox, Félix de Ospino, y él hace un contrato con la iglesia donde consigna un poco de los detalles que va a tener esa decoración. Entonces, cuando se hicieron los estudios preliminares para la restauración, se tomaron muestras de materiales y se hicieron análisis científicos, se corroboró la información que nos arrojaron en los exámenes con lo que estaba escrito en el contrato y coincide perfectamente. O sea, que se usaron pigmentos naturales que se sacan de la tierra, se usó laminilla de oro de 22 quilates para la decoración y estaban asignados cada espacio para unas imágenes concretamente. La central, como te dije, la de Santa Ana, y en las otras estaban otras esculturas y unas pinturas. Desafortunadamente, por el clima, por el ambiente y las condiciones de Ocaña, el hecho que haya sido fabricado en madera, el ataque de insectos es muy fuerte y tanto el retablo como las imágenes se vieron afectadas. De hecho, en la actualidad ninguna de las imágenes que está en el retablo hace parte de las imágenes que estaban en el momento en que se terminó su fabricación. Existe una imagen que se relaciona en un inventario de 1789, donde hablan de la representación de Jesús como el resucitado, y esa imagen reposa hoy en el Museo de la Ciudad de Ocaña, Antón García de Bonilla. Fue una imagen que regaló la Catedral de Ocaña al museo cuando este se creó, pero se regaló como una imagen que representaba a San Lázaro. Y en un proceso de restauración se pudo determinar que no era San Lázaro, sino que era un resucitado, y se logró recuperar la iconografía original. Entonces, hasta el momento, se tiene certeza que esa era la única imagen original del retablo que había ahí. El retablo está complementado con unas pinturas. En las hornacinas, que son los espacios donde están los santos, se encuentran unas representaciones de unas flores, y eso corresponde un poco más al estilo posterior del barroco, que era el rococó. Entonces hay una fusión de los dos estilos, una en la estructura y en el diseño matérico del retablo, que es el barroco, y otra en la decoración, que es el estilo rococó. La catedral no necesita una restauración masiva, es decir, ese es su estilo, esa es su infraestructura, digámoslo, colonial, o como infraestructura barroca, como lo decís ahorita con su retablo. Esa es su forma de mostrarse, su infraestructura. ¿No necesitaría de otra restauración mayor? Considero que no, porque como te decía en un principio, el estilo que se usó cuando se hizo la última reconstrucción está predominado básicamente por el estilo neoclásico. Hay elementos del gótico, elementos del románico, y pues hay que conservar la historia que tiene la catedral. A partir de eso ha tenido diferentes decoraciones en cuanto a pintura, y esas decoraciones están ahí debajo de todas las capas que se han aplicado a través de los años. Entonces, simplemente es hacer mantenimiento de la infraestructura, conservarla como un bien de interés cultural que en este momento tiene una resolución de carácter departamental, y pues que seamos conscientes los ocañeros que ese es nuestro patrimonio, que debemos conservarlo para que perdure en el tiempo y así las futuras generaciones puedan disfrutarlo. Thank you.